Seguimos sin tener pistas sobre el paradero de Giovanni, el jefe del Team Rocket. Pero sospechamos que llevan tiempo operando en la región de campo. Sus actividades se centran supuestamente en la captura y el tráfico ilegal de Pokémon. Una organización bien estructurada y con los efectivos suficientes debería ser capaz de ejercer un gran poder. Ese es el objetivo. ¡Que nadie se mueva! Según nuestras fuentes, también planeaban hacerse con el control de SIL-SA. Con un poco de suerte, podremos sacar información a los reclutas que hemos detenido. Ninguno de ellos parece saber dónde está Giovanni actualmente. Y de todos modos, su lealtad hacia Giovanni es tal que estoy seguro de que aunque lo supieran, jamás lo delatarían. ¿Tan fuerte es la influencia del tal Giovanni? Debe de ser muy poderoso. Yo me encargaré de que el Team Rocket no caiga jamás. Todos los Pokémon serán nuestros.